Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho no los veíamos, ya los extrañaba. Qué gusto estar por aquí. En el video de hoy vamos a hacer una videollamada entre Livia y yo, que nos tiene muy abandonados. En esta videollamada ya no sabe, pero le vamos a reclamar un poco de pues, que nos tiene abandonados. Vamos a ver cómo reacciona, qué nos dice. La idea de esto es ponernos al tanto con ustedes y entre ella y yo, porque pues, queremos saber qué planes y qué se viene con el nuevo canal y con, pues, en general, con nuestras vidas, la relación, todo. Esperemos que podamos enlazar bien las imágenes. Vamos a estar grabando, capturando la imagen de los teléfonos para la llamada y espero poder sincronizar bien el audio a ver cómo resulta. Pues ya, ella ya sabe, está ya preparada, así que vamos directo con la llamada. Hola, chiquito. Hola. ¿Todo bien? Sí, qué arregladita, nos recibes. ¿Sabes? Todo eso para hacer. Bueno, para todos ustedes que nos están Obviamente, viendo. porque para mí, cuando hablamos tú y yo, unos pelos, una cara. Ahora está bien iluminadita, ¿Verdad? chiqui. Muy bien. Hay que hacerlo bien. Te lo Hay estás tomando en que serio. salir siempre bien. Sí, ¿Qué? te lo estás tomando en serio, digo, al menos si vas a salir una vez al mes en este canal, pues está bien que lo hagas bien. Claro, que sea una vez, pero que sea esta vez chida. O sea, fue como un reclamo de que no has estado aquí, que te fuiste. No, no me reclames esto. Está todo bien, no pasa nada. La gente entiende, tú también me tienes que entender. Me hiciste llorar. Pobrecito. Ah, te vale madre, te volví a No, superar. pero ya te dije que fue una broma y ya me perdonaste. Entonces, no hay por qué ¿Qué es regresar en este broma? asunto. Pero broma y no has regresado. ¿Qué? Broma y no has regresado. Sí, pero ya te dije que pronto regresaré. ¿Me oyes Sí. bien o no? Porque estás contestando cosas que ni al caso. ¿Sí? ¿Sabes mi déficit? Sa ¿Conoces mi déficit de Tu atención? déficit de atención. Esa cosa de atención. Y los crack, ¿no? Da vida también muy loca. ¿Y esa risa de bruja la aprendiste allá o qué? Has cambiado mucho. Aprendí con Adelis. ¿Qué tanto te agarras la boca y el pelo y todo? Vanidosota. Es que me caigan estos pelitos de acá, ya lo sabes. Bueno, te hablé Me por los dos tengo que cosas. cortar. Córtatelo de Me una lo vez. tengo que cortar el pelo. Hablamos por dos cosas, Livia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. La Estoy primera. aquí para escucharte, para escucharlos. La primera es saber cuándo chingados vas a regresar. Porque tenemos un nuevo hijo que nos está esperando, pendiente. Ya sé, espera. O sea, el nuevo canal. Ya lo sé, estoy en esto, estoy en lo del regreso, pero todavía no sé qué, todavía no sé qué día. ¿Crees que antes de Navidad se pueda o no? Antes de Navidad, puede ser que sí, un poquito antes, porque tengo que ir a Cancún con mi hermana. Número dos, necesitamos que te disculpes aquí. ¿Me disculpe de qué? ¿O qué? De que rompiste mi corazón y lo exhibiste. Ay, Todavía no lo supero. sí. Porque no has No. llegado, o sea, ¿Qué? porque no has llegado. Pero, o ¿Pero qué sea, tiene? no Voy puedes a decir es broma si es regresar. real. Ya te pedí perdón, ya me perdonaste. Te dije, ¿para qué regresar en este mismo asunto? Como que no te oigo bien. ¿No? No. Qué casualidad, ¿verdad? No, a ver, repite. ¿Qué? Ya. Tonta. ¿Ven? ¿Sabes qué? Cuando quieran cachar a una mentira, solo digan repite y ya no se acuerdan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás borracha o de qué te ríes? Es que cuando a tu tipo cuando doy risada, usted no puede hablar. Tú te ríes a todo volumen y mi voz es delicada, Porque chiquita. si no la gente no nos va a escuchar, o sea, ni a mí ni a ti. Bueno, a mí yo creo que sí. Bueno, pero a mí no me diga, Probablemente solo deja de carcajearte así y ya. Tabo. Tabón, ¿quieres hablar en portugués? Ya te entiendo, cabrón. Quiero hablar en portugués. Pues Es va. que le estaba diciendo que ya no me No. sale muy bien el español. Mucho tiempo ya aquí en Brasil, entonces el portugués anda con todo. Oye, ¿Qué? ¿estás feliz de nuestro nuevo canal? Todo. De novios, de novios. No, chico, De no vas a novio, de hablar. novios, No, de no, pareja, para. de No, amor. las personas. Chico, no, es serio. ¿Qué? Se sabe que yo no gosto de esa palabra. ¿Qué palabra te gusta, Dino? Ah. Novios.
O sea, no sé, ya sabes qué pienso sobre esto. Ella es que no se expresa, o sea, me dice ya sabes, pero no lo quiere platicar. Dice no, que no le gusta. Ya te platiqué. Por eso, pero ellos no saben que no te gusta, que según tú eres muy hardcore y no eres nada cursi. No soy hardcore, pero el nombre este. Digan cómo se le puede llamar a nuestro canal de pareja. No, dijiste algo ayer cuando estábamos platicando y estuvo... Nuestro canal juntos, eso dije. No fue eso, dijiste algo más. Ah, nuestro canal juntos. Bueno, nuestro canal... Nuestro canal que no es de novios. Somos novios, pero no es de novios. Ya. Juntos. Así podía llamar nuestro canal. Nuestro bebé. Ah, eso sí, tienen que decir cómo quieren. A ver, voy a hablar aquí. Tienen que decir, porque a mí no me gusta Raúl Livia. Raúl Livia es un gran nombre. Porque el líder va primero. Ay, sí. Bueno, así que. Se siente muy líder este cabrón. Así quedó. No es que no me guste, pero quería como que algo más. No sé, algo diferente. Entonces, ustedes nos pueden decir cómo. Pueden dar sugerencias de cómo puede llamar nuestro nuevo canal. Sugiere tú. Pues es que todavía no he pensado mucho en esto. ¿No quieres algo cursi? Hazle otro pedo acá. Ah, pero no quiere cursi, pero tampoco le gusta. No, nada cursi. Ok. ¿A ustedes les gusta la cursilería? Dime. De vez en cuando, ¿no? Comenten si quieren vernos dándonos besos cursis. Van a decir que sí. Cursis no. Bueno. Hardcore. Besos sucios. Besos acá. Oye, qué lengüota, Livia. ¿Algo más que quieras decir? Aprovechar, ¿cómo va tu canal? ¿Cómo van tus Dios tutoriales? Dios, chiqui. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ay, otra vez yo con mis uñas. A ver, enseña más abajo. Tantito. Ay. Ya, no me puedo tocar. Ando muy demasiado sensible. Ya no te toques. Seguro te estás tocando un buen. Cabrón. La extrañada está dura, ¿no? Es mentira, yo chico, sé, es mentira, no. Yo no hago este tipo no es de mentira, cosas. No es mentira. Es mentira, yo no hago este tipo de cosas. Somos almas gemelas. Se acaba de comprobar. Ay, cabrón, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con esto? Nada. ¿Que tú sí? Nah. Ah, fingí. Nah. ¿Y cómo tocas? Cuéntanos. No, no me toco, fue no. Oh, no, el cuello, o sea, ¿te rascaste o qué? Sí, me rasqué. Ah. ¿No viste? ¿No me estás viendo o qué? Bueno, pero ¿qué es estás que viendo? Se ve que llevas todo el día ahí. Va a haber pedo. Chiqui, voy al baño, ¿ok? A tocarte. ¿Por qué ahorita? Es que sí. Qué casualidad. Hablar de eso me causa cosillas. Ahorita podemos tener no, otra plática. Voy a mear. Voy a... Pero no cortes. No. Déjanos. Escúchame. Ok. ¿Ya? Sí. Voy. Sí. Ahorita nos hablamos. Pues ahorita le volvemos a marcar. Creo que no resultó tan bien porque está en su papel de hacerse la interesante. De que, ay, sí, estoy acá. Pero hay que mantener la serenidad, la fortaleza, la paciencia, nuestro zen alineado y esperarla. Ni siquiera sabes de lo que está hablando. ¿Por qué me quisiste taclear como un jugador de fútbol americano? Chiqui, me tienes que poner bronce. Ve qué colorazo tengo. Meo, ¿cuál la diferencia de mi cara con mi cuerpo? Oye, bienvenida, hace mucho no te veía. Ay, gracias. ¿Cómo estás? Ya estamos de regreso. ¿Te maquillaste con donitas vivo, chiqui? Chiqui, esa luz muy extraña, serio. Sí. ¿Mas porque vos también? Hola. Chiqui, ¿vieron cómo voy a dar un beso y se frenó? Tengo un problema con las cosas. Hola. Cachete. No, como mentira. Tipo, como a mí. Oh, chiqui, no, serio. Porque yo estoy tan blanca. Ahorita te echamos unos filtros. Blanco y negro. Pau. Sepia. Pau. Televisión antigua. Pau. Luces. Pau. 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 No, es serio, porque está demais. Livia, deja de ser vanidosa.
Ah, les voy a decir algo. Ahorita vamos a ir al nuevo canal a hacer nuestro primer video juntos. ¡Yay! Ya para que vayan. Abajo. El link está aquí, aquí, aquí. Y ahí pueden... ¿Estás nervioso? Sí. Perdí la práctica de tener a una mujer tan guapa al lado. Ay, sí. ¿Qué? ¿Qué? Hola. A ver, hola. Vamos a hablar de lo cursi rápido. Vai. Fala rápido mismo tu cursi. Yo quiero ser cursi. Yo no. Oh, sí, si quieres. Mira qué bonito. Cursis. ¿Cómo se va a ver nuestro canal? Eso es lo que quiero que ustedes opinen. Un angelito y una cabrona. Nah, nada que ver. Sí. Ay, chiqui. Yo soy un angelito. ¿Qué van a pensar de mí? Sí, soy bien linda. Y soy bastante cariñosa, pero cursi. Que digamos cursi. Cursi no. ¿No crees? Bueno, nos vamos. Vayan al nuevo canal y ahí seguimos platicando. Bye. Hey, despídete. Chao. Chango, chamboy.